Quantumania de Marvel Studio llega a los cines el 16 de febrero y ya podés comprar tus entradas. No te quedes afuera. Lo movieron justo porque se venía un zapatazo. El técnico se fastidia y con razón. Se movió con la pelota con una parsimonia desesperante. Sacando dividir. La robaron limpito. El pelotazo largo. Se la saca de encima. No quiere saber nada con la pelota. El penalti tiene que hacerse. Abre juego. Rechazo largo. Escapa de genial en una baldosa. Lateral. Se la saca de encima, no quiere saber nada con la pelota. Metiendo la pelota a la media luna. Acercando el balón. A dividir. ¡Tapó el arquero! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada.
el partido sin goles. ¡Colocada! A dividir la pelota. ¡Alio! A dividir la pelota. Dominador Lampabón. Quiere escapar de la marca, lo logra. Gana limpito. A dividir la pelota. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Allí el pelotazo frontal. La robaron limpito. Poniendo el cuerpo. Tiró demasiado. Traba, lucha y gana. Dominador Lampabón. Limpio quite. Alio. Mete el envío largo. Abre juego. Sigue escapando el joven. Dominando la pelota, levanta la cabeza. ¡Al arco! Se ha terminado el primer tiempo. La orden del juez y el segundo tiempo en marcha. El partido está empatado 0-0. Va sacando el balón. A dividir. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. A dividir la pelota. Que envía un pelotazo muy largo. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Abre juego. Cristian Zapata. El envío largo. Dominador Lampabón. Al centro va. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Allí el pelotazo frontal. Eliminando la marca. Atención. ¡Ahí está! Muy bien le pega la pelota a este chico. Buena comba. Pasa por encima de los dos últimos hombres. Muy bien, bajó rápido. Pudo dominar bien esa pelota. Aunque me pareció que eso lo dejó en una posición algo incómoda. Y no le pudo dar precisión al remate. Que envió un pelotazo muy largo. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Pelota larga, abriendo juego. Dorlan Pavón.
mete el envío largo. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Atención, a colocar. Saque del arco. El partido está empatado, sigue parejo. Se adueñaron de la mitad de la cancha. Están obligando al rival a equivocarse. No pueden dar ni tres pases seguidos. Va sacando el balón. A dividir. Insiste por ese lado. La toca muy mal, la regalaba. La pelota en el arquero. Allí a dividir. Largo envío. Atención. Tocándola para la derecha. Va al centro, va. Se la saca de encima, no quiere saber nada con la pelota. Cristian Zapata. Insiste por ese lado. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Traba, gana. Estamos en el final. A ver si muestran un poco más de ideas. Por ahora los delanteros no pueden encontrarle la vuelta. Segundo tiempo, nos estamos yendo a la larga. Háganos un favor, porque si va a ser así. Marca lateral. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. A dividir la pelota. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así no sirve. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. ¡Gol! Señoras y señores, les decía, estamos viendo un partido bárbaro y ahora ya con gol. Han jugado bien los dos a su manera. Un tiro estupendo de afuera del área. Dejó sin chances al arquero. En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Tenemos el árbitro, señoras y señores, marca el final.